dicen y decimos que más vale un hermano que 10 primos. Familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con esta belleza a mi lado, Fernanda Nuño. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy emocionado, mi Fer. Oye, me encantó esa respuesta. Muy bien, gracias. Mi Fernandita, en este episodio interpretas a Vero. Cuéntanos un poquito más de Vero. Bueno, Vero es una chica que siempre le gusta ayudar a los demás. Entonces, okay, justo por esto está en esta fundación en donde ayuda a los niños y se encuentra con Lucas, un gran chico que poco a poco se va ganando como su admiración, su confianza y todo. Y cuando está como a punto de llegar al punto donde, ok, sí, sí me gustas, es como que llega su primo y no. Oye, ¿sabes qué? Me llamas más la atención tú. Y ahí es donde Vero empieza. Pero al final... Oye, bueno, lo tienen que ver, ¿no? Qué fea situación, ¿no? Oye, me gustaba, si mañana me gusta tu primo. Santo, yo justo le iba a preguntar algo bonito así de que, oye, ¿alguna vez te ha tocado ser de esas personas que apoyan muchísimo porque se sienten identificadas? Pero yo te quiero preguntar si has conocido personas que hagan lo de Vero, que de repente tenían un proyecto de una persona y de repente, pum, lo cambian. Sí, sí. Sí, cuéntanos, sí, chismea, sí. A ver, yo he tenido muchos amigos, sobre todo mis amigos hombres suelen hacer eso. Mis amigas mujeres también lo han hecho, o sea, no voy a decir que no, pero sí, o sea, de que, a ver, estoy conociendo a alguien, pero alguien se me hace más guapo, más guapa y ¡boom! ¡Adiosito! Oye, bueno, yo creo que... Está triste. Está triste. Está triste. Porque qué tal si la otra persona ya está enamorada, sí, de ti, no, y de repente la dejas ir. A mí nunca me ha pasado, gracias a Dios. Espero nunca me pase. Ojalá y a nadie le pase, familia de dicho. Imagínense el cambio. Oye, ¿pero qué le aconsejas a todo ese tipo de personas que hacen eso? Pues primero... ¿a las que hacen eso? Sí, primero que nada. No, sí, lo hagan, o sea, no lo hagan. Si no quieren salir con alguien seriamente, díganselo desde un principio. Y si les gusta más otra persona, no se vayan al segundo con la otra persona. Espérense, o sea, una semana. Espérense, ¿no?, una semana y luego ya se pueden ir. No, un mesecito. Se pueden esperar un mes y luego ya ven qué onda. ¡Santo Dios, familia! Yo me persino, familia. Los invito a que no se pierdan este gran capítulo en el cual más de uno de ustedes se van a identificar con algún personaje. Estoy seguro que se van a identificar con Vero. También estoy totalmente seguro. Pero bueno, familia, reflexionen con este capítulo. Mi queridísima Fernanda Nuño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Te queremos muchísimo. Familia, los adoramos y gracias por estar con nosotros aquí, familia, en el café más famoso de México.